Mire usted lo que son las cosas. Un policía resultó agredido por un presunto conductor temerario. Sucedió aquí en San Salvador y Jessica Rosales nos cuenta la historia. En un control vehicular rutinario frente al Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO, en la avenida La Revolución, un conductor identificado como José Escobar, de 37 años de edad, no acató la indicación de agentes de tránsito de que parara para ingresar al chequeo policial. Este, al tratar de huir, chocó contra un vehículo particular. En la zona se encontraba una patrulla de Politur que dio persecución tras ver el hecho. Al momento de pedirle que se bajara del vehículo, los agentes fueron agredidos por el conductor y su acompañante. Posterior, cuando estábamos seleccionando los vehículos, un sujeto le hicimos la parada. Posterior, el vehículo que venía atrás, pues lo colisionó. Luego, cuando lo fuimos a interceptar, pues nos percatamos de que venían con bebidas embriagantes, lo que es ahí en el vehículo. Por el aparente estado de ebriedad, la policía de tránsito realizó una prueba de alcotest al detenido, dando positiva con 198 grados de alcohol. La otra persona que va a ser detenida por el delito de lesiones, ya que agredió a un miembro de la corporación, entonces va a ser detenida por el delito de lesiones. La otra persona, pues, por el delito de conducción temeraria y daño material. Jessica Rosales, TCS Noticias.